Pues es todo. Muy bien. Hola a Ha todos. comenzado la grabación. Pilar, si quieres presentarte brevemente, tenemos unos minutos en el orden. Pues soy Pilar García y presidenta de la Asociación de Jubilados y Jubiladas de Alchaga de Erandio. Y era responsable de una comarca también. Bueno, Denis Bilbao. De Uribe Costa. De Uribe Costa. Denis, ¿quieres, si activas el micrófono? O Juanjo toma la palabra, si os parece, o Jesús. Tenemos a responsables de algunas zonas de Vizcaya, fundamentalmente. También José Mari lo es de... Bueno, pues mientras se conectan, a ver, yo soy José María Macías y Luis y Gómez, los dos de Abadiño, un pueblo pequeño de Vizcaya. Yo ya me presento, yo. Bueno, ahí es que perdón, yo soy José Mario, residentes y amigos de Abadiño. Que no es así, es actividad organizada por el Inserso y nos ha escuchado, lo hemos escuchado muy a gusto, pero vamos, nosotros estamos trabajando en el proyecto de Ciudades Amigables desde hace tiempo y estamos también colaborando en la puesta en marcha de Nagusia, del proceso de formación de Nagusia y colaborando también en la coordinación de la comarca del Duranguesado, que es una comarca de Vizcaya. Un poco, aunque los de Bilbao no se enteran, estamos en el centro del País Vasco. Casi el kilómetro cero. Bueno, el kilómetro cero demográfico de la comunidad autónoma es un barrio de Sornocha, de Amorebieta, y por eso ahí se instaló una central eléctrica irlandesa, porque es el punto que por población, no por, digamos, por peso demográfico, donde corresponde, está un poco en el eje Bilbao-Donostia. Yo lo tengo muy estudiado, porque ya el centro ya demográfico, de, incluyendo Navarra o el País Vasco-Francés, cambia. Jesús Mari o Juanjo, si queréis ir tomando la palabra, pero en un minuto empezamos. Os saludar. Tenemos también a Edurne Galindo. Y Andrés, igual toma tú la palabra porque te conocemos menos. Hola, buenas tardes. Mira, yo soy Andrés Labella. Hoy estoy en Barcelona y estoy muy contento de poder compartir este acto con todos vosotros. Me unen muchos lazos emocionales y familiares con Euskadi y, por tanto, muy, muy contento. Yo me dedico a la rama jurídica. Y lo que intento es investigar sobre el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad y de las personas mayores, para que puedan tener una vida digna, plena, segura, de forma estable, asequible y que tengan una vida plena y con significado y con sentido. Y creo que para esto los entornos comunitarios son fundamentales. Este es mi punto, digamos, de interés y atractivo. Sí, Andrés, junto con Edurne. Hola, es que antes no tenía voz, se me va y se me viene la voz. Perdonad. Han sido coorganizadores de esta videoconferencia. Son las 5 y les dejamos que entren en conversación. También tenemos a Alfonso, por ahí, nuestro tesorero, y alguno más que no está identificado. Pero adelante, comienza la hora de conversación. Naomi, tú actúas como anfitriona también, sí, en conversación con Javier. Adelante. Okay. ¿Les arrancamos? Sí. Empecemos. Gracias, Andrés, Idurne, Miquel y todos por la invitación de este evento, ¿no? Y este estar, ¿no? Que para mí es un honor y sobre todo para estar cerca y en una con alguien como Javier. Porque cuando le vi el TED Talks y empecé a indagar un poco sobre quién era esta persona, y dicho, madre mía. Entonces, la verdad es que es un, para mí, nos vamos a presentar mutuamente y ha sido como una sorpresa, ¿no? Porque, bueno, un arquitecto, ¿no? Que, bueno, un arquitecto que, un arquitecto, en principio hay miles de arquitectos, ¿no? Pero realmente tiene una cosa muy especial, ¿no? Porque de arquitecto hacer un máster en gerontología, ¿no? No conozco ningún arquitecto que haya hecho un máster en gerontología, lo cual ha sido para mí una sorpresa, ¿no?
Y luego sí que lleva 20 años trabajando, ¿no?, en MMN Arquitectos, ¿no?, haciendo esos proyectos, direcciones de obra. Pero lo que más para nosotros, y creo que lo más bonito, ¿no?, es que una persona con esta trayectoria luego decide cofundar, ¿no?, una asociación Jubilares, ¿no? Esta entidad, ¿no?, orientada a la creación y transformación del entorno físico y social para el envejecimiento activo y saludable, desde la participación, ¿no?, de procesos participativos para de las propias personas mayores. Él cuenta, ¿no?, que está sobre todo centrado en cohousing y todo lo alrededor de ciudades amigables. Y luego también me contó el otro día, cuando tuvimos una conversación por teléfono, ¿no?, de otras iniciativas que se está llevando, ¿no? Y la verdad es que, bueno, te agradezco mucho, Javier, la cercanía que has tenido conmigo. Yo no he hablado nunca con alguien que ha hecho un TED Talks, entonces para mí siempre hay un... Y bueno, te dejo aquí la escenario de virtual que tenemos. Y de verdad, gracias por estar. Y Miquel y Durne y Andrés, gracias por presentarme a Javier. Bueno, pues muchas gracias. El honor es mío y el privilegio es mío. La verdad es que estoy muy contento. Y estoy muy contento concretamente de habernos conocido, Naomi, porque la verdad es que también ha sido una sorpresa. La conversación que tuvimos otro día fue muy agradable y fue muy bonito descubrir que estábamos como trabajando en temas paralelos a distintas escalas y también de forma paralela. Y entonces, bueno, pensábamos que la charla de hoy pues podía tener un poco ese formato, ¿no?, de hablar de dos escalas, por lo menos dos, en mi caso con lo que estamos haciendo y luego en el caso de Naomi también con lo que estás haciendo. Entonces, bueno, esperamos que sea interesante. Si quieres, te presento luego después cuando te doy el paso a ti para quien no te conozca. Bueno, yo me había preparado una presentación porque sea un poco más agradable. Uy, ¿por qué no me sale esto? Aquí sí. Porque sea más agradable ver imágenes que ilustran lo que comento, más mejor que mi careto, que ya me lo habéis visto un poquito y ya está. y entonces, pues bueno, vamos comentando. ¿Lo veis bien? Que hemos estado haciendo antes pruebas. Sí, bueno, se ve perfectamente. A ver, y yo puedo ponerme aquí entonces. Perfecto. ¿Ahora no? Vale, que es que creo que lo que yo veo es distinto a lo que veis vosotros, pero si es así, estupendo. Bueno, inclusión en comunidad, cohousing y comunidades y ciudades amigables con las personas mayores. Yo quería hablar un poco de estas dos escalas, ¿no? Queremos hablar de comunidad, pero esta escala de comunidad vecinal, que puede ser el cohousing, como un ejemplo más, no aquí en Jubilares no hablamos de que esto sea la panacea ni la única forma posible, ni mucho menos de crear comunidades amigables con las personas mayores, pero nos parece que es un modelo que tiene bastante interés, ¿no? Y en la otra escala, la de ciudades amigables o entornos urbanos o rurales, pero en el contexto este de las ciudades amigables con las personas mayores de la OMS, me ha encantado ver, José Mari, que andas por ahí, porque siempre muchas veces cuando hablamos de ciudades y comunidades amigables hablamos del caso de Abadiño, que nos parece siempre como un ejemplo paradigmático de lo que es una ciudad amigable impulsada por las propias personas mayores. Pero bueno, ya de eso luego comentaremos. Bueno, antes de esto quería hacer algunos comentarios un poco generales sobre qué es lo que entendemos en Jubilares por el envejecimiento activo y saludable que practicáis todos los que estáis aquí. Y a lo mejor ya lo sabéis, ¿no? Pero bueno, pero queremos, me gustaría centrar un poco algunos conceptos, ¿no? Sobre autonomía e independencia e interdependencia y sobre los cuidados, ¿no? Algunos comentarios así muy rápidos, ¿no? Cuando se habló en la Asamblea Mundial del Envejecimiento de Madrid del concepto este de envejecimiento activo, y luego un poquito más adelante se añadió un cuarto pilar, nos hablaban de los tres pilares, salud, participación y seguridad, y luego un cuarto pilar de aprendizaje pues a lo largo de la vida, ¿no? Permanente. Por repasar
muy rápidamente estos cuatro conceptos, bueno, más allá de esas definiciones de salud, de la OMS, de no ausencia de enfermedad, sino completo bienestar físico, social, tal. Bueno, nos gusta esta otra definición, ¿no? Que es la del Congreso de Perpiñán, que es la de la salud, es aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa, ¿no? Porque son, creemos que realmente define muy bien qué es lo que entendemos por salud, ¿no? Cuando a alguien le preguntan, ¿y su salud qué tal está, no? Y tiene un montón de enfermedades, sin embargo, dice, pues estoy estupendamente, pues a lo mejor es porque se están cumpliendo estos tres requisitos, ¿no? Autonomía, solidaridad y gozo. Y respecto de esto de la autonomía, sí quiero destacar, precisamente porque es un valor que estamos poniendo continuamente pues aquí sobre la mesa como algo muy importante, y porque además es un derecho en España, pues un derecho subjetivo de ciudadanía a ser autónomas, pues nos parece que es importante destacar pues esa definición de autonomía como el control que uno tiene sobre su propia vida, sobre aquellas cosas que afectan a tu vida, más allá de si se tiene o no dependencia, que es una de estas confusiones muchas veces bueno, pues que nos lleva a pensar que las personas mayores o no, pero que tienen dependencia, no pueden ser autónomas. Y eso, pues, no puede ser. Bueno, todo esto es importante para considerar comunidades amigables o comunidades donde colaborativas, donde una persona puede seguir viviendo pues, de forma autónoma, ¿no? Se trata de garantizar ese principio de autonomía. La participación. Bueno, pues participación es asistir a una charla, pero también es convocar la charla o como hace Miquel, ¿no? una charla cada cuánto haces charlas, charlas coloquio de este tipo cada dos días, ¿no? Bueno, pues eso es, la participación la podemos llevar a lo largo de esto de la escala, de este concepto de escala de la participación, que nos parece importante también destacar, pues se puede llevar hasta el más alto escalón, que sería el de la autogestión, ¿no? Cuando hablamos de iniciativas pues, tipo cohousing o viviendas colaborativas y demás, pues estamos hablando de ese nivel más alto de autogestión. Por el camino, o sea, hay muchos escalones, ¿no? Y nos parece importante pues, intentar llevar la participación a lo más alto. Cuando hablamos de seguridad, pues no estamos hablando de las malditas alarmas, porque estoy harto ya de los anuncios estos, ¿no? De las alarmas que con el coronavirus ya incluso yo creo que ya han copado todo el espacio radiofónico, ¿no? Metiendo miedo a la gente. Bueno, pues más allá de las alarmas, la seguridad pues se consigue muchas veces teniendo precisamente una comunidad que está alrededor, que en la que una persona pues se pueda sentir realmente segura, ¿no? Y el aprendizaje durante toda la vida, ¿no? Pues que esto ya podemos hablar de cualquier edad. Esto, bueno, aquí se definió como una parte del envejecimiento activo, podríamos decir que es parte de una vida activa, ¿no? Pues seguir aprendiendo, ¿no? Así que, bueno, esto es una ilustración que me gusta mucho poner de Carlos Jiménez, un facilitador visual que nos gusta mucho, que está, pues, la presentó en uno de los encuentros que tuvimos en Las Palmas hace un par de años, y representaba a las personas mayores, el envejecimiento activo de las personas mayores de esta manera, ¿no? Con un montón de brazos, haciendo un montón de cosas, aprendiendo, con el altavoz, escuchando y hablando, cuidando a los nietos, bueno, leyendo y cuidando plantas, en fin. Esto es lo que entendemos por envejecimiento activo y esto es lo que entendemos por una comunidad activa cuando hablamos de comunidades de personas mayores, ¿no? Este es otro de los conceptos también básicos que bueno, me gusta poner también estas imágenes, me encantan, de Philip Barlow, que es un pintor que representa en estas imágenes la realidad tal y como la vemos, pues personas como yo con miopía, ¿no? Entonces, esto es la realidad, realmente el mundo es así, pero claro, podríamos decir que yo no tengo una discapacidad por tener miopía porque tengo unas gafas que me permiten ver la vida pues de otra manera distinta a las del óleo, ¿no? Entonces, bueno, la pongo aquí para traer esta idea, ¿no? De que el envejecimiento no es discapacidad ni dependencia, por supuesto, y la discapacidad tampoco podemos sacarla fuera de un contexto, ¿no? Desde luego el entorno es muy importante y eso es precisamente
lo que desde Jubilares intentamos transformar, ¿no? El entorno para que haya, pues en muchos casos, incluso desaparezca, ¿no? la discapacidad o los efectos de la discapacidad. Y finalmente, un concepto que nos parece también importante cuando estamos hablando de redes de apoyo social, de apoyo, de comunidades que se apoyan y tal, bueno, pues muchas veces entender que un entorno para envejecer bien es este que tiene un equilibrio entre apoyo y reto, ¿no? No todo es apoyo, ¿no? Si ante un, dependiendo de mi nivel de competencia, me lo dan todo hecho, me ofrecen excesivo apoyo, entonces me atrofio y eso me crea dependencia. Pero también es verdad que si hay un excesivo reto, si los desafíos son muy grandes en mi entorno, pues entonces eso me provoca frustración y con ello dependencia. Así que hay que llegar a un equilibrio. Un equilibrio que depende de mis competencias y además esas varían con el tiempo. Y por eso, eso es muy importante que haya un concepto de flexibilidad o de versatilidad en el entorno en el que nos rodea para que haya esta pues esa capacidad de resiliencia, ¿no? De afrontar cambios, cambios bruscos, ¿no? Bueno, en la primera escala, la escala pequeña de la que quería hablar, pues es este modelo residencial que llamamos cohousing. Esto, el cohousing, pues tiene una pinta, ¿no? Podríamos decir que físicamente, pues esta imagen representa una iniciativa de cohousing, pues puede parecer mucho a un apart-hotel, a unos apartamentos con servicios, a una pequeña urbanización, a un bloque con unas zonas comunes y tal, ¿no? Y si algo diferencia el cohousing o las viviendas colaborativas de otros entornos de este estilo, es por el proceso de creación. No es tanto el aspecto físico, sino el cómo se ha creado, ¿no? Entonces, estas son claves, estas que pongo ahí a la derecha, ¿no? Son iniciativas autopromovidas y autogestionadas por las propias personas, cuando senior, pues por las propias personas mayores. El diseño es participativo, hay una iniciativa, o sea, son iniciativas de codiseño y hay una intención clara de vida colaborativa, así que las zonas comunes son amplias, no hay jerarquías, la forma, la gobernanza de esas cooperativas, pues lleva a unas relaciones que pretenden ser horizontales y no son comunas, sino que ahí todo el mundo tiene su espacio privativo, la economía sigue siendo privada, aunque se comparten pues lo que se quiera compartir, como en cualquier comunidad autogestionada o como en mi comunidad de vecinos, ¿no? O las que podéis tener vosotras, ¿no? Bueno, esto pues suele ser más o menos un conjunto como entre 15 y 30 unidades residenciales o apartamentos, los pequeños, la unidad pequeña de uso privativo, y luego pues las zonas comunes amplias, ¿no? Y hay un equilibrio pues entre la vida privada, la vida comunitaria y también la vida pública, porque prácticamente todas ellas quieren tener una permeabilidad con el entorno, ¿no? con la otra comunidad más amplia, bastante grande. Hay una idea clara de apoyo mutuo, se desea dejar un legado, todas las comunidades con las que estamos trabajando y las sociedades de jubilares pues son pues siempre son personas que quieren dejar algún tipo de legado, ¿no? En cuanto a pues eso, a la mejora del ambiente, del medio ambiente o de la vida social del lugar o bueno, entonces siempre hay una idea de dejar legado y desde luego esto se crea con una metodología participativa. Esto es una anécdota que nos contó Charles Durrett, el arquitecto que de alguna manera plasmó en el manual del Senior Cohousing en qué consistía todo esto, después de haber estudiado decenas de comunidades por ahí por el mundo. Y esta nos contaba la anécdota de esta señora que se llama Polly y que tiene 90 años y iba con una silla de ruedas. O sea, podemos deducir que tiene algún tipo de dependencia. O sea, depende de otras personas para el desarrollo de su actividad cotidiana, ¿no? Para las actividades de la vida diaria. Y esta señora, pues cuando estaban diseñando esto, pues el arquitecto, muy bien intencionado, dijo, bueno, oye, mira, Poli, hemos pensado que tu apartamento sea el que está más cerca del aparcamiento, porque así, bueno, pues aparcas el coche y tal y puedes llegar fácilmente a tu unidad residencial. Y dijo ella, ni de broma, yo quiero que sea la última, ¿no? La que esté más lejos, porque quiero tener mejor relación con mis vecinos que con mi coche, ¿no? Y para eso me he metido en este lío, ¿no?
Entonces, bueno, pues siempre reproducimos la anécdota esta que nos contaron porque realmente creemos que esto es lo que define realmente qué es la autonomía. O sea, yo decido dónde quiero y cómo quiero y con quién quiero vivir, ¿no? Más allá de si tengo dependencia o no tengo dependencia, ¿no? La comunidad es la que ofrece el soporte mutuo, el soporte emocional para que realmente esa persona sea más autónoma. Y bueno, pues esto sería como definimos la participación. Esto, en definitiva, pues es un entorno amigable. Bueno, estas iniciativas de cohousing pues se basan en el concepto de inteligencia colectiva. Es una creencia, para esto hay que tener fe, muchas veces lo decimos, pero luego en realidad no nos lo terminamos de creer, de que el grupo es más inteligente que yo, ¿no? Y eso, bueno, si nos lo creemos, pues buscamos la manera con metodologías participativas de que se haga así, ¿no? Bueno, el diseño, el codiseño, el prever las cosas antes de que ocurran, pues es lo que nos puede llevar a soluciones que realmente sean creativas y que sean las más eficientes, las más eficaces, ¿no? Esta ilustración yo creo que lo expresa bien, ¿no? Podemos, si es más tarde, podemos pensar un montón de soluciones para que estas personas miren por la ventana, pero, hombre, si la ventana la hubiéramos puesto abajo, pues habría sido todo bastante más fácil, ¿no? Así que, por eso, primero se crea la comunidad detecta cuáles son las necesidades, qué es lo que quieren realmente y diseñan previendo qué es lo que puede pasar en el futuro. También la estrategia de cuidados, ¿no? De cocuidados y cuidados mutuos. Voy un poquito mal de tiempo, así que voy a intentar pasar un poco más rápido y luego, si queréis, en la charla, en el coloquio y tal, pues comentamos alguna cosa más, porque creo que si no me voy a pasar. Bueno, la otra escala que quería presentar también así rápidamente y luego, si queréis, pues comentamos, que es esta iniciativa de las ciudades amigables con las personas mayores. En esencia, es algo muy parecido a lo que trabajamos a escala pequeña, a escala de comunidades de cohousing. Son iniciativas de investigación, acción participativa, donde las personas mayores son las que dicen de una forma participativa qué es lo que quieren, qué es lo que existe en el entorno y participar en el diseño de políticas, en este caso locales, que pueden mejorar el entorno de alguna manera para tener ese envejecimiento activo y saludable, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo, el impacto final esperable es el de que a lo largo de la vida o a edades más longevas la capacidad funcional se mantenga durante más tiempo y esto, bueno, pues se consigue precisamente pues, incidiendo en esos aspectos del entorno físico y social que son significativas para las personas, y esa es la clave, ¿no? Son iniciativas que están centradas en las personas. Bueno, esto es una descripción del proceso que pasa por una planificación, que es de este estilo, luego se ejecuta el plan y luego finalmente se evalúa y tal. Si luego nos queréis contar, por ejemplo, cómo lo hacéis en Abadiño, o si algunos estáis en algunas otras iniciativas, habéis participado en iniciativas de este estilo, pues la verdad es que está bien, porque esto son iniciativas fundamentalmente impulsadas desde el ayuntamiento, aunque en algunos casos, como este, pues pueden ser las propias personas mayores, pero generalmente es algo que se impulsa desde la administración. Pero la idea es que, en cualquier caso, sea quien inició el proceso, sean las personas mayores las protagonistas. Bueno, esto es lo que se pregunta en los grupos focales, qué es lo que está bien, qué es lo que es mejorable, cómo lo hacemos, qué es prioritario, y el plan de acción que se desarrolla pues debería ser coherente con todo esto que se ha comentado. Es mirar no con la mirada de experta, sino con realmente con lo significativo, con la experiencia de usuario, ¿no? Como representa la imagen. Bueno, la idea es tocar estas 8 dimensiones que plantea la OMS, o alguna más, en algunos casos se plantean algunas más, y siempre desde una visión integral, ¿no? Muchas veces en los grupos focales, hablando de vivienda, pues surgen cuestiones que, cuando se profundiza en ellas, pues se da uno cuenta de que en realidad es un problema de transporte o más allá, pues de participación social, o bueno, en fin. Esto por eso se representa así un poco la flor esta con los aspectos que conviene tocar, pero que están realmente interrelacionados entre sí.
Y el resultado, pues como vimos en esta, por ejemplo, esta es del proceso que hemos hecho en jubilares, en Coslada, en el diagnóstico de Coslada, de las 800 y pico unidades lingüísticas que analizamos en los grupos focales, pues ahí hay una distribución de cuántas de las cosas que han dicho las personas mayores tienen que ver con aspectos que beneficiarían a todas las toda la población, que son las filas amarillas, y cuanto a las propias personas mayores. O sea, que realmente las personas mayores al final lo que están ofreciendo es son soluciones de mejora de la ciudad, pues para todas las edades, ¿no? Bueno, esto es uno de los aspectos también importantes, el de la permanencia en el hogar, ¿no? Nos gusta esta idea, ¿no?, que se presentaba hace poco, ¿no?, que presentaba Daniel López, del hogar como verbo, ¿no?, del hacer hogar. Pensando que el hogar es algo que está, que es algo dinámico, que se va transformando, que uno puede permanecer en el hogar o mudarse a otro sitio, pues como se está planteando en el cohousing, pero en cualquier caso siempre pues con mi vida, con mis cosas, con mi proyecto de vida, y adaptando aquello que tenga que adaptarse, pues para que siga cumpliéndose cuál es el objetivo vital, independientemente de que haya pues dependencia, otro tipo de cosas. Y esto, bueno, pues el comercio amigable, esta pegatina es una de las iniciativas que hemos hecho desde Mi Plaza, ¿no?, de los comercios amigables, donde, bueno, pues son, si con la pegatina en el escaparate dice, pues le invito a usted a que pase, que se siente, que me pida un vaso de agua o que vaya al baño, si quiere, y de repente pues tengo una red que me apoya en todos los aspectos para que yo pueda seguir desarrollando mi vida. Una reflexión muy rápida final ya acerca del COVID, ¿no? Esto de la distancia social es algo que nos está dejando un poco tocados, ¿no?, a todos, y además esto se mantiene. Hemos descubierto que las nuevas tecnologías son fundamentales, hemos descubierto que hay una forma de conectar con otras personas. Esta foto de la derecha, pues mi hija hablando con la familia en estas conversaciones que hemos tenido diarias por las tardes durante el confinamiento, que era como un ritual, ¿no? Y eso pues está muy bien. Pero bueno, nos hace pensar por lo importante que son otras personas, ¿no?, que realmente somos interdependientes, ¿no?, que esa manía de pensar que la autonomía está relacionada con la independencia y con lo hago yo solito, sin nadie más, pues bueno, estamos descubriendo que no, que al final tenía que haber alguien que nos llevara el pan a la panadería y tenía que haber alguien que fuera a la panadería a coger el pan, porque si no, en casa pues tampoco lo teníamos. Y por otro lado, bueno, pues creo que están apareciendo pues aparte de ese descubrimiento que ojalá nos lleve a cambiar las cosas, pues están apareciendo iniciativas que van en esa línea, ¿no?, de potenciar estas relaciones vecinales desde esa perspectiva, ¿no? Nos necesitamos, vamos a ver si conseguimos, ¿no?, estas ciudades de 15 minutos, si conseguimos conectarnos entre nosotras y nosotros, y bueno, pues cambia un poquito algo, ¿no? Y nada, pues muchas gracias. Creo que me he pasado bastante respecto de lo que habíamos pensado, ¿no? O es que hemos empezado más tarde. ¿Iba yo aquí mirando el reloj? No pasa nada. Ha estado muy bien, no te preocupes. Bueno, pues a ver, dejo de compartir. Y nada, y te doy paso, Naomi. Para quien no la conozca, Noemí es enfermera, es máster en cuidados paliativos y lleva mucho tiempo investigando sobre comunidades compasivas, ¿no? Que ahora comentarás esto de la compasión, que tiene como sus connotaciones, ¿no?, para muchas personas un poco raras, y hay personas pues, que nos encanta, ¿no?, esta idea de la compasión, ¿no? Y fundamentalmente, pues son situaciones, comunidades compasivas con situaciones de enfermedad avanzada, de final de vida, de la muerte y el duelo, de la soledad no deseada, ¿no?, que tiene que ver con muchas veces con estas situaciones, ¿no? Bueno, ahora Naomi es impulsora de comunidades compasivas en Euskadi. En concreto está llevando la iniciativa de Activa tu Comunidad en el municipio de Getxo. Y esto, bueno, es la responsable del proyecto Getxo Zurekin, no sé si lo he dicho bien, que es contigo. Me acabo de enterar de que Zurekin es contigo. En la Fundación Doble Sonrisa, ¿no?, en colaboración con la Fundación Eugel. Y nada, sin más, pues ya te doy la palabra. Muchas gracias.
A ver, que no se te oye, Naomi, tienes que activar el micro, creo. No, no se te oye. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perdonad, ¿eh? Estoy intentando. Gracias por la presentación y me ha encantado tu presentación también. Yo voy a, no has tardado más tiempo, es que hemos empezado un poco más tarde. Entonces, ahora voy a intentar a ver si soy capaz de compartir mi pantalla, que no sé por qué ahora no me comparte. Miquel, te necesito. Abajo, a la izquierda, junto ¿sí? a la mano, el icono central. Sí, sí. Compartir pantalla. Ahí seleccionar la ventana donde está la presentación. Sí. Ahí te aparece una ventana donde verás pues la, el PowerPoint. Lo que sea. Ahora estás, nos estás presentando. No es esa la ventana que tienes que compartir, sino la otra. Ah, vale, vale. Tienes vale. dos pestañas. Estás... Ah, sí, ahora vale. Perfecto, ya lo tengo. Vale, ¿ya lo ves? Perfecto, perfecto. Vale, muy bien, perdonad, ¿eh? Ya me perdonáis. Vale. ¿Lo podéis ver bien? Sí, ¿no? Sí, se ve muy bien. Vale. Sí, sí. En plena pantalla. Vale, bien. Perfecto. Vale, mira, bueno, muchas gracias a todos por estar y sobre todo que aquí en Euskadi, yo no sé dónde estáis, pero hace buenísimo. Entonces, os agradezco un montón que estáis. Bueno, yo soy Naomi y vengo aquí para representar el proyecto Getxo Zurekin, que está promovido desde la Fundación Doble Sonrisa en el municipio de Getxo, en el País Vasco. Dentro de lo que es la red de las comunidades compasivas de Euskadi, una red que llevamos 4 años trabajando en Euskadi, pero a nivel del Estado ya hay muchas más comunidades compasivas, comunidades cuidadoras o comunidades contigo. Entonces, una de las, de las partes de las comunidades compasivas es la de sensibilizar la población, mapear qué existe, investigar cómo se está viviendo situaciones de enfermedad avanzada, dependencia, final de vida, cuidados paliativos, muerte y duelo, formar la ciudadanía y implementar proyectos desde un enfoque de participación ciudadana, ¿no? Entonces, yo creo que es, para mí ha sido muy interesante escuchar a Javier porque no me puedo estar más de acuerdo cuando hablaba, ¿no?, de codiseñar las soluciones anticipando problemas, ¿no?, para que luego cuando ocurra ya hemos, nos hemos organizado, ¿no? Entonces, nosotros desde Getxo, nuestra forma de trabajar desde hace 4 años es desde un enfoque de plataforma de escucha donde hemos ido recogiendo las narrativas de muchas personas del municipio, tanto personas administrativas, pero también personas que trabajan en el cementerio, personas enfermas, personas cuidadoras, personas que trabajan en tiendas. Bueno, cualquier persona que quería hablar con nosotros, hemos hablado con ellos para intentar entender cómo se vive la situación de enfermedad, dependencia, final de vida, muerte por la razón que sea, y duelo, ¿no? Entonces, todo esto surge de un señor que se llama Alan Kelleher, que él, un sociólogo, que dice que el 95% del tiempo de las personas, no me gusta hablar de pacientes, de las personas están solos o en su entorno, ¿no? Que están con su familia, cada vez la familia ha cambiado muchísimo, o están con Sálvame, que eso también ocurre mucho, o están con la radio, o están con su mascota, o están completamente solos. Incluso si están con personas, también se sienten completamente solos. Con los profesionales solo están presentes el 5% del tiempo, más o menos. Entonces, él hacía la pregunta hace tiempo desde una perspectiva de salud pública, ¿qué es lo que estamos haciendo los demás, la comunidad, la ciudadanía, con este 95% del tiempo, ¿no? ¿Qué, cómo estamos acompañando a las personas? ¿Qué estamos haciendo en relación a la prevención para acompañar mejor a las personas que están en estas situaciones? Y él decía el cuidado y el acompañamiento al final de la vida, entendiendo la final de la vida no solo en la vejez, también en la infancia, en la adolescencia, en las situaciones de adultos jóvenes, ¿no? La muerte es de todos, ¿no?
pero es la gran tabú también. Entonces, él lo que decía es que el final de vida no son 3 días, puede ser la última etapa de la vida de alguien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para acompañar estos momentos? Y eso es cuando, desde el movimiento de la Compassionate Communities, comunidades compasivas, lo que él decía que hay que poner un foco también de luz en este momento tan importante que todo el mundo lo vamos a encontrar. Si no lo hemos encontrado ya, lo vamos a encontrar todos, todos, nadie se escapa. Y qué poco se estaba haciendo. Y en ese 5% del tiempo ponemos muchísimo énfasis en qué pueden hacer los médicos, qué pueden hacer los servicios sociales, y nos olvidamos que somos personas con un valor para ser agentes transformadoras, ¿no? Entonces, en Getcho lo que hemos ido intentando hacer es entender este relato, ¿no? Entender la narrativa de cómo las personas viven, ¿no? Esta situación, ¿no? Entonces, porque lo que entendemos es, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Que este cambio social, ¿no? Tiene que venir de la mano de la comunidad y que somos agentes transformadoras. Yo soy enfermera, llevo muchos años en cuidados paliativos y siempre hay la angustia cuando hay que mandar a alguien a casa con una situación de dependencia, lo que sea, y que con quién se va a encontrar, quién va a estar allí para acompañarles. En las narrativas sale personas en situación de duelo que se sienten absolutamente solos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, bueno, en Getcho Surekin hay varias iniciativas que han ido surgiendo desde el proceso participativo y el proceso de ¿no? enfoque o esta metodología de investigación. Y hay diferentes, diría, semillas germinando, porque aquí no se trata de cosas grandes, se trata de ver qué es lo que está, qué falta y qué es lo que podríamos hacer entre todos con este valor que tenemos todos de ir acompañando y creando para diferentes situaciones, ¿no? Y entre ellos, bueno, tenemos ahora mismo como 8 o 9 cositas germinando y entre ellos surgió esta actividad, ¿no? O esta iniciativa, Activa tu Comunidad. ¿Por qué surgió esta iniciativa? Bueno, surgió porque en una formación, dando una formación a personas, sobre todo mujeres, que los cuidados tienen rostro de mujer, aunque hay muchos hombres también cuidando, contaban sus experiencias, ¿no? De soledad absoluta, de la sensación de que sus amigos se les habían abandonado porque ya pues, no pasaban a visitarles, porque ¿para qué? Porque no podían hablar con la persona que igual era su amigo o amiga, porque ya tenía una situación de dependencia bastante avanzada, una enfermedad de Alzheimer, demencia. Entonces, la sensación de soledad era brutal. Y incluso cuando pasaba algo grave, que no sentían que podían llamar a su vecino, ¿no? Entonces, allí indagando en qué hay, porque claro, no es crear cosas nuevas, porque realmente hoy en día casi todo existe, ¿no? Pero es cómo podemos coger lo que existe y transformarlo para que tenga sentido en donde yo vivo, ¿no? Porque evidentemente un proyecto en Cádiz pues no tiene nada que ver con un proyecto, por ejemplo, en Abadiño. Puede tener cosas en común, pero tenemos que adaptarlo a la cultura, por ejemplo, Euskaldun en este caso, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos en este caso fue inspiramos de la actividad de la escalera de Madrid. Lo que hicimos era llevarlo a un proceso de co-creación, ¿no? Invitando a todos los vecinos del municipio de Getcho, entre ellos médicos, personas en relación con la institución, pero que estaba muy representado todo el tejido asociativo para decir, vosotros, si tuviéramos que poner esto en marcha aquí en Getcho, por ejemplo, ¿cómo sería, no? ¿Cómo podríamos, lo que decía, es que no lo voy a explicar más porque Javier lo ha hecho muy bien, cómo podemos codiseñar una solución anticipando un posible problema? Un problema o un problema que puede ocurrir que hay alguien que vuelve del hospital con su marido o su mujer que de repente se encuentra en una situación muy diferente a cuando ingresaron al hospital y vuelven a casa, se encuentran solos. ¿Cómo desde la vecindario podemos dar respuesta a las pequeñas necesidades con pequeñas acciones que puede tener un impacto brutal en la vivencia de la persona que está cuidando? También tiene un doble filo porque luego actúa como esas antenas que se habla mucho de las antenas comunitarias, pero en nuestra propia escalera, nuestro propio vecindario, nuestro propio portal, podemos ser antenas, podemos tener la mirada abierta para mirar hacia
qué puede necesitar el otro y cómo nosotros desde las iniciativas más chiquitines puede tener este impacto brutal en la vivencia de la vida del otro, ¿no? Me gustaba mucho cuando Javier, autonomía, solidaridad y gozo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Solo porque yo estoy muriendo, o solo porque yo estoy enfermo, o solo porque yo tengo una situación de dependencia, no quiere decir que no tengo derecho a ser feliz, ¿no? Disfrutar, ¿no? Pero para eso necesito de los otros. Me gustaba mucho también en este proyecto, se trata mucho de, ¿no? Porque hablamos de vulnerabilidad y fragilidad y todo el mundo, bueno, muchas personas enfocamos, ¿no? Aquí estereotipo también, de la vulnerabilidad y la fragilidad tiene que ver con el envejecimiento, pero la vulnerabilidad y fragilidad, todos somos vulnerables, todos somos frágiles, todos necesitamos cuidados, todos somos seres dependientes del otro. Y justo hoy escuchando una entrevista de suicidios de la cantidad de personas jóvenes en esa situación, ¿no? Eso no es vulnerabilidad y solidaridad. Nosotros no tenemos una responsabilidad también para acompañar a esto, ¿no? Entonces, yo creo que de esta forma de activar una comunidad es también quitar estereotipos para decir que todos somos iguales, todos necesitamos del otro. La idea siendo para compartir situaciones de dolor tan terribles que una persona puede estar sintiendo, poder levantar la espalda, ¿no? Hablan de la espalda recta, la espalda entera, para sentirse querido, sentirse amado, sentirse que importan para alguien. Con un gesto pequeño, con una palabra, con una mirada, se puede cambiar muchas cosas. La idea es transformar esas comunidades en comunidades que cuidan, que tienen mucho que ver con las ciudades amigables. Es como una pata más de las ciudades amigables, que cuidan, que están contigo, que cuidan y que son compasivos desde lo que se entiende la compasión, no desde la lástima, desde lo que dice Enrique Benito, un maravilloso médico oncólogo, que habla de la compasión siendo la empatía en acción. Siento tu sufrimiento y yo, ¿qué puedo hacer por ti? Eso es lo que significa la compasión, no lo que se entiende la lástima. Aquí quiero compartir con vosotros este vídeo que explica bien el Activa tu Comunidad para que lo tengáis más y ya con esto termino. When you're out in the open and you're tired of hoping, I'll be there in a moment, I'll be by your side. When you're scared and you're lonely and there's no one around you, I just want you to know that I'll be by your side. You keep me strong when I can't carry on. Bueno, pandemia honek zerbait erakutsi badigu, izan da, bueno, inoiz baino argiago ikusi dugu gure eskortasuna, na? Eta ikusi dugu baita ere zelako beharra dugun bestearen beharra, ez? Albokoaren beharra, gu guztiok, bueno, ba, zerbait sorte dugula edo zerbait garela elkarrekin. Garrantzitsua dela albora begiratzea, gure alboan bizi denaren egoera ezagutzea, noizbehinka ere galdetzea zerbait behar duen, nola dagoen, eta horrela, denok behar dugulako laguntza, eta denok behar dugulako baita besteei laguntza eskaintzea. Beraz, egin dezagun, denon artean etxe handi bat, ez? Etxe txiki asko izan beharrean, ba etxe handi bat. Ez? All I know is I know that I'm giving you my life. Keep me strong when I can. Y para terminar, pensando en los 70.000 personas que han fallecido desde marzo del año pasado y pensando que por cada una persona que muere, 5 personas están profundamente tocadas por la muerte de alguien. Lo cual en este país tenemos ahora 350.000 personas sufriendo. Y en este libro de Ramón Vallés, El largo viaje por la vida, él dice, el nacimiento y la muerte son individuales, pero el conocimiento, el amor, la felicidad y el sufrimiento surgen en la interacción. Somos seres relacionales. Para vivir plenamente necesitamos el otro.
Necesitamos sentir que no estamos solos, que somos fruto cambiante de la interacción y que en todo momento construimos y reconstruimos nuestra identidad, que cada uno de nosotros con su vida da sentido a la vida de los demás. Por eso es tan importante el co-housing, por eso es tan importante las ciudades amigables y las ciudades compasivas. Mil esker y dejo de compartir. Bueno, gracias por estas dos maravillosas exposiciones, complementarias además. Ahora es el tiempo del debate, o sea que utilizar, levantar la mano físicamente o la manita esa pequeña que tenéis para cursar preguntas. Entre ambos también, Naomi y Javier, os podéis interpelar. Sí, es que... Sí, muchas gracias. La verdad es que, vamos, que podríamos seguir hablando. Lo que pasa es que yo creo que está bien que intervenga más gente, ¿no? Porque si no nos lanzamos, ¿verdad, Naomi? O sea que... Sí, aquí sí, el otro día estuvimos hablando un buen rato por teléfono, podemos estar mucho más. También creo que es interesante, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Abadiño, para que escuchemos más de lo que están haciendo en Abadiño, y luego Idurne de Covici, de qué acogida está cogiendo este proyecto, ¿no? Aquí en Euskadi, no sé, me parece interesante también desde mí, para mí, para conocer yo. Bueno, desde Abadiño, ya que nos interpelas, no somos un caso único, la verdad. Aquí hay, escuchándonos, otra gente que está haciendo lo mismo que nosotros. Está Jesús Mari de Igorre, está Maite Zabala de Ispaster, pues está Juanjo de Hecho, que aunque la dimensión de su pueblo es diferente, pues también está haciendo algo similar. Quizá en Navarino ha tenido más fuerza el empuje que hemos dado las personas mayores al proyecto. Desde la fase de diagnóstico, en la que contamos con un apoyo de una empresa que nos ayudó a hacer ese diagnóstico, nos dimos cuenta de que, al final, lo que ha dicho antes Javier, tenemos que mirar como mayores nuestro pueblo y somos capaces, además, de hacerlo y de hacer propuestas en convencimiento de dos cuestiones. Una, que lo que nosotros fuéramos a hacer iba a ser un gran beneficio para toda la comunidad, para toda la ciudad, que lo que los mayores propongamos vale para todos. Y, por otra parte, que somos capaces de hacerlo. Que no somos esas personas mayores a las que hay que cuidar, compadecer, acompañar, llamar queridito, ¿qué tal estás? Sino que somos capaces de mirar nuestro pueblo con detenimiento, pensar cómo mejorarlo y hacer propuestas a la corporación, a las instituciones para decir, mira, pues este es el pueblo que nos gustaría tener. De hecho, justo ahora mismo estamos en esa fase. Estamos en varias reuniones con esto de la pandemia. Pues nos tenemos que reunir solamente 4 personas, pero vamos, estamos representando al resto del equipo, discutiendo con el ayuntamiento todas las 142 propuestas de plan de acción que les hemos elaborado para hacerles ver que en los ocho campos que marca la OMS, pues hemos llegado a conclusiones de mejora para el pueblo y en eso andamos. Ya insisto en decir que es algo que lo hemos hecho los propios mayores. Hubo un momento de inflexión en eso cuando después del diagnóstico pensábamos, bueno, es que ¿cómo vamos a ser capaces los mayores de hacer lo que hacen los técnicos dirigiéndonos los equipos de trabajo, los grupos locales? Y digo, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Que una persona, Mikel Aguirre Gaviria, se ha jubilado hace poco, pero sigue siendo físico y sigue siendo una persona de una gran cultura. Por jubilarse no se ha vuelto tonto. Solamente un poco más lento, pero poco más. Entonces, igual que Mikel, los demás pensamos que somos capaces de seguir haciendo lo mismo que hacíamos 3 días antes. Y entonces dijimos, bueno, pues nos vamos a lanzar al proyecto de a ver cómo podemos entre todos aprender. Nos hicimos un pequeño proceso de autoformación para preparar equipos de trabajo dirigidos por los propios mayores, que fueron los que luego llevaron los grupos focales que definieron el plan de acción. Y no, creemos que nos ha salido más o menos bien. Muchas de las personas a las que les hablábamos del programa, claro, no lo conocían. Fuimos informando a la ciudadanía, a la gente nueva.
Entonces, bueno, no solamente en el grupo de Abadiño Lagoncoya hay gente de la asociación, hay gente que no pertenece a ninguna de las dos asociaciones, pero están colaborando. A la gente que tenía dudas de si eran capaces, a veces nos decían, jo, ¿yo qué voy a decir? Si es que yo no tengo estudios, es que yo no sé nada. Entonces, yo siempre les decía, cuando sales de tu portal y pones el pie en la acera, ya sabes que va mal. Esa cera hueca que cuando llueve te mancha el pantalón y el calcetín, ese desnivel que te hace tropezar, esa farmacia que no tiene un asiento para sentarte, ese centro de salud que no tiene puertas correderas y que las que tiene pesan mucho y no puedes empujar. A la gente le tienes que ir convenciendo de que las cosas más insignificantes, más nimias que ella ve, son las que pueden ayudar a que nuestro día a día podamos hacer una ciudad o un pueblito amigable. Y luego había otro secreto también de convivencia que nos pareció que estaba muy bien, que es que aquellas personas que no se atrevían a decir cosas concretas sobre el urbanismo, la participación o la inclusión, nos demostraron que eran capaces de hacer unas rosquillas estupendas. Y entonces todas las reuniones tenían un paréntesis en el medio de la reunión para tomarnos el café y las rosquillas que nos traían las otras colaboradoras, que así hacían también equipo y comunidad, porque todo vale, tanto el que es capaz de tener una visión global de su pueblo como es el que es capaz de conocer una receta estupenda de rosquillas. Y todos se sentían incluidos y partícipes del proyecto, y bueno, creemos que esa ha sido un poco la razón del éxito de la participación de los mayores en nuestro pueblo. Nosotros tenemos que decir desde Abadiño Lagoncoya que tuvimos un buen maestro, que fue Igorre. Igorre nos ayudó mucho en un principio y después hemos colaborado Igorre con Abadiño. Y además también se trata de eso, no se trata de competir, se trata de ayudar, porque el fin común es el que tenemos todos. Pues bueno, ya estamos acaparando todo el diálogo. Bueno. Bueno, nosotras, por ejemplo, yo soy Edurne Galindo de Covici, pero junto con mi compañera Cristina nos dimos cuenta que hablábamos mucho de las personas mayores, pero que realmente les preguntábamos poco. Todo el mundo decidía, opinaba y ellos qué tenían que decir. Como habéis dicho muy bien, nosotras hemos llevado a la práctica lo de hogar como verbo, pero también amar con H. El H de hogar. Entonces, nos dimos cuenta que las personas querían seguir en sus entornos, no querían salir de donde habían estado viviendo toda la vida, no querían ir a las residencias, porque las residencias son buenísimas, pero cuando ya no te queda más remedio, cuando realmente no puedes ya ni moverte por ti mismo ni nada. Y luego también está el intergeneracional, que también es una idea muy buena, pero es unir a personas de diferentes edades. Y entonces, nosotras lo que nos dimos cuenta que las conexiones significativas eran cuando las personas tenían cosas en común, como la edad, personalidad, sensaciones, bueno, todo lo que les podía unir. Entonces vimos que el gran problema era la soledad no deseada, las personas que querían mejorar en emocionalmente por sufrir la soledad no deseada, y también una mejora económica, porque al convivir dos personas se mejoraban mejoras económicamente al compartir los gastos generales de una vivienda, un único recibo de agua, de luz. Entonces creábamos, lo que hacíamos es crear nuevos hogares. Por eso utilizamos el verbo hogar, bueno, lo habéis dicho como verbo, porque para nosotras es muy, muy importante conectar a estas personas que se encuentran en situación de desamparo económico y o emocional, porque no tiene que ser ambas. Y a partir de una historia real de una persona que se llama Irene, que se quedó viuda, que tenía un hijo a 500 kilómetros, pero el tiempo ella lo pasaba sola, aunque la visitaban cuando podía, tenía una pensión muy bajita, dejó de salir de casa, dejó de comunicarse con la gente, porque luego además el comunicar que tú te sientes solo está como mal visto. A la gente le da vergüenza decir que se encuentra solo, que necesita ayuda, o sea, el pedir ayuda cuando tú realmente has tenido una vida alrededor igual de tu marido, de tus hijos, y ya necesitas seguir viviendo, pues es duro. Entonces, hablando con las personas mayores, nos dimos cuenta que ellos querían seguir en sus hogares mientras fuera posible. Entonces, ¿por qué no utilizar esos hogares, unir a dos personas en esos hogares, comparte los gastos generales y crean una nueva familia
y en el momento que vayan necesitando servicios, pues un asistente geriátrico, o que quieran pintar la casa, o que quieran peinarse en su casa, les vayamos facilitando esos servicios adicionales a la convivencia. Son servicios a medida y a demanda, o sea, posiblemente cuando empiecen a vivir no necesiten nada, pero según vaya pasando los años, vayan necesitando pues igual un asistente pues dos veces a la semana. Entonces, qué mejor que hacerlo entre dos personas, porque al final una persona asumir un gasto de ese tipo te termina arruinando y te termina también desmotivando totalmente. Entonces, lo nuestro es crear un futuro, pero creando eso, creando hogares. Ahora, si quieres, Andrés, tú cuenta algo. Bueno, a mí me encanta todo lo que habéis dicho y todo ello tiene una visión jurídica, que es, digamos, el prisma que yo intento enfocar sobre estas situaciones, ¿no? Hay un elemento que me ha encantado que ha puesto Naomi, que es el codiseño para la anticipación, ¿no? Para prever cuáles son las situaciones que te vas a encontrar y poder empoderarte. Y desde el punto de vista jurídico, este principio se llama de subsidiariedad, porque todo esto que hemos visto al final acaba que en algunos casos hay que pedir la intervención judicial para que te echen una mano, para darte los apoyos, porque tú no has tenido la previsión suficiente de anticiparte a lo que te iba a pasar. Y este es un elemento que es clave. Y desde el entorno comunitario se pueden ofrecer unos apoyos mucho mejores que los que te ofrecen, evidentemente, en una institución, pero también una familia, como dice Durne, que a veces vive lejos, que a veces tiene sus demandas con los menores y demás, y que no pueden estar para darte el apoyo continuo. Y entonces, entendiendo ese apoyo comunitario como el modelo, digamos, que te permite la inclusión en la comunidad, te conecta con los derechos humanos. Entonces, muchas veces los juristas hemos enfocado sobre la esfera dura, hemos visto la propiedad horizontal con su cuota, con una hoja de Excel donde hay que repartir unos gastos y hacer una reunión anual para rendir cuentas, pero no lo hemos entendido como un potencial entorno de apoyo donde pasemos del aquí no hay quien viva, de esta serie de Telecinco, al aquí podemos vivir todos. Y este es el gran cambio de paradigma que tenemos que abordar, y que la COVID lo que nos sirve es de proyección a lo que puede ser dentro de 15 años. Seguramente con las vacunas y demás, el año que viene podremos tener, espero, una vida otra vez, digamos, cívica y social y relacional, pero nos tiene que servir de mensaje de lo que nos vamos a encontrar dentro de unos años, y tenemos tiempo para prepararnos. Y bueno, eso es un poco mi línea de trabajo. Cómo prepararnos para el futuro y cómo empoderar a las personas, también desde el punto de vista jurídico, para preparar una vida digna, un seguro de vida autónoma y consciente y con significado, y que permita, digamos, crear estos entornos. Pongo un ejemplo. En la ley de propiedad horizontal catalana habla de propiedades horizontales especiales y regula tres tipos. Dice que hay más, pero son los puertos deportivos, los mercados y los cementerios. A los tres espacios que son comunitarios les une una cosa, que es la intencionalidad de todos de compartir algo con un fin. Podríamos decir que el mercado es competitivo, donde van ahí a intentar ofrecer su producto. Podríamos decir que el cementerio es contemplativo, donde ahí no hay problemas de convivencia más que un día al año cuando va la gente a visitar a sus familiares por el aparcamiento. Entonces vamos a centrarnos en el otro, que es un entorno, digamos, de voluntad de compartir unos espacios para dar unos servicios que uno solo no puede, como es el mantenimiento de un barco, y a la vez tener unos espacios comunitarios que permitan una interacción social. Entonces, yo creo que transformar los edificios que tenemos, que en España hay 10 millones de edificios en propiedad horizontal, en potenciales células de apoyo comunitario, es un desafío apasionante y que nos puede dar un gran beneficio a toda la comunidad. Igual algún consejo final ya, porque tenemos que ir concluyendo. Yo les pediría a ambos ponentes y agradecer las palabras de José Mari y Luisi, de Durne y de Andrés,
aquí Naomi ha conseguido que se buzonee en Guecho y ha sido curioso porque he visto el impacto que ha tenido nuestra suegra. Mi suegra vive también en Guecho, mi hija también vive en Guecho y hemos visto cómo se ha empezado a comentar entre los vecinos. Para, bueno, ¿qué pasa con el del quinto C que nadie sabe quién es exactamente? Pero también ha sido una llamada de atención y espero que en la próxima junta muy prosaica de cobros y demás, pues hablemos del tema. Aquí lo cierto es que a nivel de incluso de bloques, la pandemia nos ha unido una comunidad balconil. Pero, no sé, para ir cerrando, porque los vídeos de más de una hora no se ven en YouTube. Javier, Naomi, unas palabras finales y algún consejo. No sé si hay alguna palabra más pedida, si no concluimos así. Gracias a todos por estar aquí en un día como el que ha hecho hoy. Y muchos nos han, se han excusado y lo verán posteriormente el vídeo. Gracias. Javier, ahora, adelante. Yo si queréis, porque claro, se me ocurre, bueno, he ido tomando notas y tal, y a raíz de los comentarios que habéis ido haciendo, que son muy interesantes, pues me... Bueno, se me ocurrirían muchas cosas que comentar, pero bueno, por seguir un poco con lo último que has dicho, Andrés, de esa transformación de esos 10 millones, has dicho, ¿no? De comunidades, de vecinos, ¿no?